Para la firma estadounidense Novus, uno de sus principales objetivos es trabajar de la mano con sus clientes. La idea es poder aplicar el conocimiento que tenemos con nuestros clientes en campo, de alguna manera agregar valor a lo que ellos están haciendo en el día a día, intentar ser un partner para ayudarles a ellos en las complicaciones. Y la venta per se de productos a los productores no es algo que se contemple a corto plazo, es decir, no es lo único en lo que trabajan ni su principal enfoque. Más bien lo que queremos es estar trabajando codo a codo con ellos y crear una relación de tiempo para que ellos puedan confiar en nosotros como una empresa que puede dar soluciones para lo que ellos están haciendo. Novus, compañía que en sus orígenes formó parte de la multinacional Monsanto, busca estar siempre a la vanguardia en el sector de la nutrición pecuaria a través de la implementación de la tecnología. Novus es líder como proveedor mundial de metionina. Ahora tenemos nuevos desafíos, hemos ido ampliando nuestra capacidad productiva y estamos anunciando para el año 2021-2022 la inauguración de nuestra nueva planta de metionina que nos va a dar una capacidad extra instalada en el mercado. Para detallarnos el objetivo de trabajar con la epigenética, la salud intestinal de las aves y la calidad de la carne, Gonzalo Prat nos concedió una entrevista en exclusiva en nuestra visita a Atlanta para atender la IPPE. El gerente senior de mercadotecnia de Novus nos especificó de qué va su estrategia de sobrepasar los límites. Bueno, hoy muy importante es que estamos presentando una nueva consigna a nivel mundial, que es Pushing Boundaries, que básicamente significa sobrepasar los límites. Y sobrepasar los límites para Novus es trabajar en tres consignas. Es el primero que tiene que ver con epigenética. Estamos muy conscientes de que somos lo que comemos y así también nuestros animales. Salud intestinal. Una mejora en salud intestinal va a generar que los animales sean más eficientes desde el punto de vista productivo. Y finalmente, la calidad de la carne. Hoy, por ejemplo, cosas como problemas como el white striping o el woody breast, que significa músculo amaderado, o las estrías blancas de la pechuga, del pollo. Para estas tres líneas de trabajo, desde Novus tienen, como el mismo Gonzalo nos detalló, un programa específico para cada productor. Combinando nuestras tecnologías, básicamente minerales orgánicos, antioxidantes, tenemos también probióticos que van enfocados en cómo ayudar a los productores en estos tres problemas. Somos la opción que ellos deberían escoger para tener una producción más eficiente. Para finalizar, Gonzalo Prat nos aclaró el motivo por el cual los productores pueden garantizar la salud en sus explotaciones gracias a su propuesta única de mercado. Nuestro enfoque como compañía, una compañía que está basada mucho en los hechos científicos, en la investigación, en la innovación, en el enfoque diferente para buscar soluciones en la producción animal del siglo XXI. El sector avícola en México creció por el orden de 4.2% en 2017 y registra en enero de este año un alza en la producción de carne de pollo de 2.9% versus igual mes del año pasado. Por este motivo, la industria avícola refleja claras tendencias de crecimiento que en gran parte están siendo dictadas por los consumidores. No queremos hacer una venta de un producto y terminar, sino lo que queremos es ayudar al productor a que él sea más eficiente. Somos un partner. Amigos de Avicultura MX, empresas como Novus están formando parte de esta sociedad que necesitan los productores para que al final del día su productividad se vea incrementada gracias a factores como la sanidad, la bioseguridad y claramente el bienestar de las aves. Los dejamos con el mensaje final de Gonzalo. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Es lo que debería llevar a nuestros clientes, a los productores, a escogernos como ese partner, como ese aliado especial para tener una producción más eficiente.